Muy buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias. Hoy martes 31 de enero estamos nuevamente con todos ustedes para tenerlos bien informados. En la mañana de hoy se presentaron dos accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad con el saldo trágico de dos personas muertas. Con estos ya son 8 los muertos en las vías de Pereira en lo corrido del mes de enero. Dos personas muertas en las vías de Pereira deja el día de hoy. El primer choque se presentó a la altura de la avenida Belalcázar con la calle 17, donde un hombre perdió el equilibrio y terminó contra el andén, al parecer por problema de salud. Fue trasladado a Pinares Médica, donde fue declarado muerto por los médicos que le atendieron de urgencia. Esta mañana venía al lavadero a utilizarlo y desafortunadamente vi la moto. Se habían acabado de llevar el señor, pero lo que más necesitamos en esta avenida son reductores de velocidad. Frecuentemente hay mucho accidente en esta vía. Esta es vía obligada para el centro. Las personas no tienen más por dónde cruzar, el puente está más de 3 cuadras y es muy, muy rápida la velocidad de los carros. Exageran demasiado. El señor venía por la vía del medio y en un momento dado arqueó la moto hacia el separador y ahí se estrelló. Algo le tuvo que haber pasado a él porque no venía ni carros ni motos. Lo que sí tienen es que a veces exceden la velocidad por esta avenida y han pasado varios accidentes. Solamente ahí no ha habido un muerto. Hace meses atrás hubo un muerto debajo del puente. Una persona por la velocidad perdió el control de la moto y se estrelló. Las motos son un transporte bueno, pero lastimosamente la gente lo utiliza como no es. Y esta mañana fue algo lamentable para él, le tocaba, pero en ningún momento hubo otro vehículo implicado en el caso, solamente el señor. El otro caso se presentó en la avenida Pinares, donde los dos pasajeros de una moto cayeron al parecer por exceso de velocidad. Uno de ellos fue atendido en el sitio del accidente, pero su compañero tuvo que ser trasladado a Pinares Médica, donde finalmente perdió la vida a consecuencia de las graves heridas. El año pasado tuvimos 3, pero seguimos trabajando. Ahora tenemos una inversión que tenemos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son 1.000 millones. Entonces vamos a hacer todo un tipo de inversión en coordinación con nuestro alcalde. Esperamos que con esto logremos reducir la accidentalidad en el municipio. Igualmente, a diciembre tuvimos un crecimiento bajo en accidentes, el 1.1 y el 1.3 con heridos, que es una muy bajo con respecto a un crecimiento de más del 8% en matrículas de vehículos. Entonces seguimos trabajando, esperamos seguir controlando la accidentalidad en la ciudad, pero todo parte de la misma familia, que debe colaborar para que los muchachos o la gente en general cumpla las normas de tránsito, que tenga un vehículo bien mecánicamente, tengan toda la documentación y que no haga maniobras peligrosas. Con estas dos nuevas muertes, aumenta a 8 los muertos en las vías de Pereira, contabilizando 5 muertos más que en el mismo periodo de tiempo en el año 2016. Un fuerte aguacero azotó La Virginia y Caimalito en la tarde de ayer, siendo los habitantes del corregimiento de Caimalito quienes más sufrieron los daños por la fuerza de los vientos, que destechó varias casas y afectó varios árboles de la zona. Nuestro compañero Alexander Guarín estuvo conversando con los damnificados. Nos encontramos en este momento en el corregimiento de Caimalito, donde un fuerte vendaval causó daños aproximadamente a 39 viviendas. Este es el caso de uno de los vecinos. ¿Cuál es su nombre completo? Me llamo Oliver Tanugama Ogari. Me encuentro en este momento en la casita donde ayer afectó bastante el vendaval que hubo a la hora de la tarde. Estuvimos aquí con mi esposa y mi hijo cuando el vendaval se nos llevó el techo y fue cosa muy terrible. No contábamos con eso, pero llega el día que uno le toca sufrir. ¿Han recibido algún tipo de ayuda de las autoridades? Sí, con la ayuda del señor, esta mañana la DOPADA nos regaló lo que alcanzan a ver, estas hojitas de zinc. Nos regalaron 16 hojas de zinc, 4 colchonetas y 4 cobijas, y una remesita que está allí, y también lo que son aseo de baño. Bueno, pero esta, como pueden observar, se perdió el techo, parte de las paredes de la casa, pero no son los únicos casos. Hay otras 39 familias que están afectadas, y estos son algunos de los casos. Pues se me mojó todas las cosas de mi casa. Tenía pues 2 televisores, se me mojaron los colchones, la ropa. Anoche eran las 7 de la noche y todos estábamos emparamados porque no teníamos nada que colocarnos. Ahí incluso tenemos un colchoncito secándose, que fue lo único que pudimos sacar, pero el resto pues no, y gracias a Dios todos bien.
pero los electrodomésticos, todo. El llamado que le damos a la comunidad es que en el momento en que coloquen y instalen las hojas de zinc y de terní, pongan buen sistema de amarras para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, porque hay viviendas que ni siquiera tienen amarras. Después de las horas de emergencia salió a relucir la solidaridad de los vecinos que abrieron sus puertas para que muchos de los afectados pudieran pasar las noches junto a sus hijos. Ya se hizo una primera ayuda por parte de la DOPAL, que repartió tejas, colchones y algunas frazadas para las personas damnificadas. Pero pese a estas ayudas, sigue haciendo falta la solidaridad del pueblo pereirano para que estas personas que hoy lo perdieron todo puedan seguir adelante. Desde Caimalito soy Alexander Guarín para CNC Noticias. Es momento de ver cuál es el estado del tiempo de las principales ciudades del eje cafetero. Tengan presente el pico y placa para mañana miércoles 1 de febrero del presente año. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5:30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás? Sabiendo que Las Más Apasionadas. Todo y a todos y vuelvo. Hola, ¿qué tal mis amigos de Dos Quebradas? Soy Johnny Rivera. Este 3 de febrero estaré con ustedes cantando todas mis canciones con mi agrupación Los Porteños para que celebremos juntos los 50 años de Risaralda. No se lo pueden perder. Además de mi música, hay muchas sorpresas más que la gobernación tiene para ustedes. No olviden, 3 de febrero en Dos Quebradas. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Ya tienes la aplicación de nuestro canal?
Es muy fácil. Ingresas a Play Store de tu dispositivo móvil Android y colocas en tu buscador canal CNC. Aparecerán varias opciones. Eliges esta y listo. Ahí podrás encontrar toda nuestra información, noticias, entretenimiento y lo mejor, podrás disfrutar de nuestra señal en vivo las 24 horas del día a donde quiera que vayas. Recuerda, somos canal CNC, el canal de nuestra gente. Inició en todo el país el traslado de los combatientes de las FARC hacia las zonas veredales de normalización, donde se adelantarán los procesos necesarios para la reinserción de vida civil de estas personas. Hoy inició con pie firme el traslado de los guerrilleros de las FARC hasta las concentraciones de las denominadas zonas veredales. Así lo anuncia el Gobierno Nacional en esta importante fase del proceso de paz con este grupo subversivo. Es una enorme operación en buses, en planchones, hasta en mulas. Vamos a tener que contratar un par de mulas para que las FARC entren a las zonas. ¿En qué estamos? Al día de hoy habrán entrado 4.329 hombres de las FARC a las zonas y esperamos que entre hoy y mañana se complete ese traslado de aproximadamente 2.000 hombres restantes, es decir, tenemos una cifra global de alrededor de unos 6.300 hombres de las FARC. Yo quiero realmente agradecerle a las Naciones Unidas, al mecanismo de verificación, a los hombres de nuestras fuerzas militares, a las FARC que están cumpliendo con lo que hemos acordado, a la oficina del Comisionado de Paz, tenemos hasta nuestras secretarias en terreno queriendo ayudar, supervisando los traslados, facilitando las cosas. Esto no es fácil, pero está saliendo realmente muy bien. Un hombre fue capturado por la policía de Risaralda después de haber abusado de una amiga, drogándola y dejándola sin cómo oponerse a la agresión. Los hechos ocurrieron en el año 2014 y desde entonces estaba prófugo de la justicia. Se realizó la captura de un hombre sindicado de drogar a una amiga y abusar sexualmente de ella cuando estaba bajo los efectos de esta sustancia. Los hechos ocurrieron en el año 2014 y se logró la captura después de un arduo trabajo de investigación e inteligencia de la policía judicial. Es un caso que se presentó hace varios años y en el desarrollo de la actividad investigativa, la autoridad competente, el juez que tenía el caso, dictó ya la orden de captura de esta persona, fue ubicada y en ese momento ha sido puesta a disposición de la autoridad competente. La situación como se presentó en aquellos momentos, este hecho, fue que este sujeto, aprovechando la cercanía a esta persona, la invita a partir una noche y en la bebida que tenían le suministró un elemento, una sustancia que la puso en indefensión. Eso es lo que genera el agravante en este tipo, en este caso en especial. Esta persona, como le digo, ya fue capturada y ha sido puesta a disposición de la autoridad competente. Risaralda está cumpliendo 50 años y tú eres el invitado especial a la gran fiesta que realizará la Gobernación de Risaralda en sus 14 municipios. Del 23 de enero al 5 de febrero, disfruta de caravanas, conciertos, deportes y entrega de reconocimientos. ¡Un gran aplauso! Consulta ya la programación en www.risaralda.gov.co. Risaralda 50 años. Celebremos lo nuestro. Es verde y emprendedora.
Gracias al trabajo entre la gobernación y los risaraldenses, el Plan de Desarrollo 2016-2019, Risaralda Verde y Emprendedora, fue elegido como uno de los tres mejores planes de desarrollo robusto de Colombia, en el más reciente concurso del Departamento Nacional de Planeación. Muchas felicitaciones, el Grande Paraná tiene que sentirse supremamente orgulloso del plan de desarrollo construido, ahora la clave es hacerlo realidad. Fue un plan de desarrollo armado con la sociedad civil del departamento Risaralda, que es coherente, que es un plan de desarrollo que ejecutándolo al 100% va a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento. Es verde y emprendedora. ¿Ya te inscribiste en el programa Mínimo Vital Gratis? Conoce los requisitos en nuestra página web minimovitalgratis.com o visita nuestro centro de atención, ubicado en el local 42 del edificio Diario de Rotún. Te esperamos. Agua justa, consumo responsable. Alcaldía de Pereira, Aguas y Aguas de Pereira. Pereira, capital del Eje. ¿Sabías que la ley 56 de 1918 establece que por el sacrificio de cada cabeza de ganado se le debe pagar a los departamentos un impuesto de degüello? La gobernación de Risaralda, facultada por la ordenanza 019 de diciembre de 2015, inició este año con su recaudo en las centrales de sacrificio. Esos recursos son destinados a la inversión, por eso es importante que usted como consumidor compre en un expendio certificado por dicho pago. Yo pago impuesto de huello. Es verde y emprendedora. Mañana, a las 10 de la mañana, se realizará un acto masivo en la Plaza de Bolívar de Pereira con la puesta en escena de más de 400 artistas y músicos que rendirán homenaje a los 50 años de Risaralda y donde se espera la masiva asistencia de ustedes, los ciudadanos. El presidente de la Asamblea, Julián Alonso Chica, invita a la actividad que se realizará mañana desde las 10 de la mañana, donde artistas y músicos le rendirán homenaje al departamento y sus costumbres. O sea, hay varias actividades, está saliendo los diferentes municipios a hacer varias actividades, pero la actividad principal donde va a estar el señor gobernador en el Tedeum, en la catedral, y luego vamos a tener una actividad en conjunto con el Consejo de Pereira, el Consejo de la Capital y la Asamblea Departamental, donde vamos a hacer unas exaltaciones y vamos a tener un evento bonito, reconocido, un evento importante al cual invitamos a las personas a que participen, a que nos acompañen, porque va a ser realmente un evento bien, bien especial, bien bonito, bien importante que se va a hacer en estos 50 años. La muestra artística contará con la presencia del gobernador del departamento e iniciará después de la ceremonia litúrgica que se realizará en la Catedral de Pereira. En hechos sin precedentes se realizará en Pereira el desfile militar más importante que se haya visto en la región. Todo por los 50 años del departamento, que contará además con la visita de importantes personalidades de la vida nacional. Mañana es el cumpleaños número 50 de Risaralda y en honor a esta fecha se realizará un desfile militar con representación de todos los destacamentos que defienden la soberanía del país en una exhibición sin precedentes en el departamento y la región. Esta es una actividad muy hermosa que vamos a tener el 1 de febrero. Empieza a las 4 de la tarde, salen del batallón San Mateo, suben por toda la avenida 30 de agosto, pasan por la gobernación y llegan al Parque La Rebeca en la Circunvalar. No se lo pierden, es una actividad muy bonita que no hemos tenido aquí en el departamento de Risaralda. Aviones de la Fuerza Aérea, tropas de asalto en tierra del Ejército, Infantería de Marina, Policía, Carabineros, entre otros, realizarán una revista a la que se asistirán personalidades políticas de todo el país, entre ellos el presidente Juan Manuel Santos. Con esto cerramos la emisión del noticiero del día de hoy, pero recuerden que mañana estaremos aquí con todos ustedes en el canal de nuestra gente. Escríbanos en nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran en Facebook y Twitter como Canal CNC. ¡Feliz noche!